Robert Dennis Blair Adams, mejor conocido como Blair Adams, fue un hombre canadiense que fue encontrado asesinado en el estacionamiento de un hotel en construcción, cerca de la Interestatal 40, fuera de Knoxville, Tennessee, Estados Unidos. Su asesinato y días anteriores al mismo están rodeados de situaciones misteriosas, y hasta la fecha continúa siendo un misterio sin resolver. Esta noche, en Mansión Terror, te contamos la historia. Este caso gira alrededor de Blair Adams, de 31 años, quien fue el capataz de una empresa de construcción en Surrey, Columbia Británica, Canadá. En todos los relatos, Adams era un hombre muy querido y jovial, siempre sonriente y que apoyaba a quienes lo rodeaban. Nunca había dado ninguna señal de que algo estuviera mal con él, ya que siempre estaba con un muy buen ánimo y una presencia alegre. Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar en el verano de 1996, cuando su comportamiento general comenzó a cambiar, convirtiéndose en algo completamente diferente de lo que la gente sabía que era. Blair, normalmente alegre, comenzó a mostrar cambios de humor dramáticos hacia un malestar generalizado. Su comportamiento se volvió inusualmente errático e impredecible. Esto comenzó a mostrarse en su trabajo, ya que comenzó a dejar el sitio sin llave cuando se iba por la noche, y en general estaba desaliñado. Además de eso, no estaba durmiendo bien, y nada de esto pasó desapercibido por parte de su familia. Pero cuando su madre le preguntó qué le molestaba, él simplemente le dijo que era mejor no decírselo. El 7 de julio de 1996, Adams fue repentinamente al banco a retirar todo su dinero, alrededor de $6,000 en efectivo, así como el contenido de su caja de seguridad, que contenía una buena cantidad de joyas, oro y platino, antes de salir de la ciudad sin decirle a nadie a dónde iba. Terminaría en la frontera de Estados Unidos con Canadá 2 días después, tratando de cruzar en ferry desde Victoria, Columbia Británica, a Seattle, Washington. Pero la patrulla fronteriza se le hizo extraño. Era un hombre soltero que intentaba ingresar a los Estados Unidos con una gran cantidad de dinero en efectivo y metales preciosos, así como objetos de valor. Parecía demasiado sospechoso. Como resultado, Adams fue visto como un potencial vendedor de drogas y fue rechazado en la frontera, así que se regresó de nuevo a Canadá. Un par de días más tarde, intentó ingresar a los Estados Unidos de nuevo, esta vez a pie, y cuando lo detuvieron, se descubrió que estaba cubierto de rasguños y cortes, por lo que fue considerado como un posible ladrón de autos y una vez más se le negó el acceso a Estados Unidos. Mientras tanto, Adams renunció a su trabajo sin dar explicaciones y les dijo que no regresaría, después de lo cual compró un boleto de avión a Frankfurt, Alemania, en donde vivía su novia, para el día siguiente, y se presentó en la casa de un amigo diciendo que alguien estaba tratando de matarlo y que necesitaba entrar a los Estados Unidos. Adams posteriormente canceló su boleto de casi $1,600 a Alemania y finalmente logró cruzar la frontera en un auto alquilado el 10 de julio de 1996 en dirección a Seattle, Washington, donde compró de inmediato un boleto de ida a Washington, D.C., al otro lado del país. Esto era muy extraño porque no conocía absolutamente a nadie ahí. No tenía nada a qué ir a ese lugar, y un boleto de ida
costaba casi el doble que comprar un boleto de ida y vuelta. Al llegar a Washington D.C., Adams ciertamente no se quedó para ver los lugares de interés. En lugar de eso, inmediatamente alquiló un automóvil y se dirigió por carretera hasta Knoxville, Tennessee, a más de 600 kilómetros de distancia al suroeste. Esta era otra situación extraña, ya que parecía raro que él volara a Washington D.C. y luego alquilara un automóvil y condujera cientos de kilómetros hasta Tennessee, en donde no conocía a nadie. Adams llegó a Knoxville a primera hora de la mañana del 10 de julio de 1996 e inmediatamente continuó con su cadena de comportamientos extraños. Fue visto en una gasolinera alrededor de las 5 y media de la mañana, donde se acercó al empleado y divagó sobre cómo no funcionaba la llave de su auto de alquiler. Un conductor del servicio de reparaciones, con el nombre de Gerald Sapp, se dirigió a la estación de servicio y habló con el confundido Adams, a quien describió como bastante normal y al menos no parecía que estuviera drogado. Rápidamente descubrió que el hombre aturdido y confundido simplemente había estado tratando de usar una llave para un automóvil diferente que insistió en que era la llave correcta. Sapp diría más tarde de la escena surrealista: "Le pedí que se buscara en los bolsillos y le dije, si trajiste este auto hasta aquí, debes de tener otra llave en tus bolsas. Y él no buscaba, así que pensé que estaba loco. Estaba determinado a que tenía la llave que necesitaba para ese auto. Él no estaba del todo allí. No parecía estar en mal estado, no parecía estar drogado, pero su mente no funcionaba correctamente por alguna razón". Sapp hizo arreglos para que remolcaran su auto y lo llevaron a Adams al Fairfield Inn para quedarse por la noche. En el hotel, su comportamiento continuó siendo sumamente extraño. Merodeó cerca de una hora y caminó sin rumbo dentro y fuera del lobby al menos 5 veces antes de que finalmente pudiera reservar una habitación. Pero después de que pagó, ni siquiera entró a la habitación, sino que se fue del hotel. Salió por la puerta sin siquiera recoger su cambio. La empleada del hotel, Tika Hartsfield, diría de su comportamiento: "La mejor manera de describirlo sería paranoica. Simplemente estaba muy nervioso, agitado, esperando que alguien lo atacara, a pesar de que ahí no había nadie. No sé a quién buscaba, pero estaba esperando que alguien entrase por él". Este extraño incidente en el hotel sería la última vez que alguien viera a Blair Adams con vida. A la mañana siguiente, el 11 de julio de 1996, a las 7:30 de la mañana, se descubrió el cadáver de Blair Adams a aproximadamente 1 kilómetro de distancia en el estacionamiento de un hotel en construcción y encontraron muchas cosas extrañas. El cadáver estaba medio desnudo, le faltaban los pantalones y la camisa estaba completamente abierta. No tenía los zapatos puestos y uno de ellos estaba debajo de su cabeza como si fuera una almohada. Los calcetines se encontraron extrañamente puestos al revés. Alrededor estaban las llaves del hotel y del auto, así como una mochila llena con el dinero, sus joyas, oro, platino y una bolsa de lona negra rellena de mapas y recibos de viaje también se encontraban ahí. El cuerpo en sí presentaba varios cortes, abrasiones y moretones, como si hubiera intentado defenderse de un ataque, con una herida particularmente grave en la frente, y de hecho se encontró un largo mechón de cabello en sus manos, el cual se pensó que podría pertenecer al asesino. El informe de la autopsia concluiría que Adams había muerto a causa de un golpe sumamente fuerte en el estómago, posiblemente impartido por un bate de béisbol, una maza o una palanca de hierro. No había signos de drogas o alcohol en su sistema. Todo fue bastante desconcertante, especialmente teniendo en cuenta que todo el dinero y los objetos de valor se habían dejado en la escena del crimen, lo cual descartaba el robo como el motivo del asesinato.
Se pensaba que el ataque podría haber estado relacionado con el sexo y que incluso había sido agredido sexualmente, pero no había rastros de pruebas de ADN en la escena del crimen para poder apoyar esa teoría. Sin embargo, esto sigue siendo una teoría popular, especialmente si se considera que la escena del crimen no estaba lejos de una parada de camiones donde la prostitución era algo común. También se piensa que Adams podría haber tenido un problema con alguien, especialmente considerando sus confesiones de pánico a sus amigos de que alguien lo estaba buscando. Pero no está en claro quién pudo haber sido ni por qué, ya que no se sabe que haya tenido enemigos. Mientras tanto, cada pieza de evidencia y cada pista en el caso no ha llevado a ninguna parte. No se ha encontrado ninguna coincidencia con el ADN encontrado en ese misterioso mechón de cabello. No hay sospechosos y no hay nuevas pistas. Básicamente, no hay nada. Las teorías desde entonces han estado en que él estuvo involucrado en un negocio de drogas que se había echado a perder o que simplemente había tenido un ataque psicótico, pero nada de eso tiene ningún sentido. El caso ha continuado presentándose en programas de televisión tan notables como un episodio de 1997 de Misterios sin Resolver, pero no ha habido nuevas pistas ni respuestas a esta extraña muerte. Es un caso decididamente misterioso que plantea muchas más preguntas que respuestas. ¿Por qué Blair Adams repentinamente tomó todos sus objetos de valor para desaparecer de su hogar en un extraño viaje que terminaría a miles de kilómetros de distancia? ¿De quién o de qué estaba huyendo? ¿Por qué compró y canceló su boleto a Alemania y por qué huyó repentinamente a Washington D.C. solo para conducir hasta Tennessee, en donde no conocía absolutamente a nadie? ¿Qué pasó con las llaves y el hotel? ¿Y qué significan las pistas encontradas en la escena de su asesinato? ¿Por qué romperle la camisa y quitarle los pantalones? ¿Por qué voltear sus calcetines al revés? ¿Y por qué no tomar los miles de dólares en objetos de valor que llevaba consigo? Todo esto no tiene un sentido. Y ahora no estamos más cerca de las respuestas de lo que estábamos antes. Es un caso extraño que quizás esté condenado para siempre a flotar en el reino de los casos que no son resueltos nunca. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Y recuerda que nos veremos en la siguiente historia.